así como se debe de ganar, no haciendo trampas. Como te mencionaba hace un rato, muchos creen que tú eres el gran favorito de llegar por lo menos a la final. De ser así, asesino, ¿contra quién te gustaría agarrarte en esa última ronda? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que a todos les gustaría que nos enfrentáramos Chuty y yo, ¿no? Porque pues es para mí también es de los mejores que ha existido en toda la historia. Lo respeto mucho, él lo sabe, que lo admiro también. Y las veces que hemos batallado ha sido una cosa increíble, ¿no? Entonces yo creo que sería una buena batalla en la final, pero como todo es al azar, puede darse antes o puede no darse, todo puede pasar. Pero la verdad yo creo que todos tienen el nivel para darse una buena batalla. Claro, justamente el año pasado decían en la final es Asesino J y miren, se agarraron la primera ronda, Sí, ¿no? claro. Lamentablemente no pudimos ver más batallas tuyas en esa internacional, cosa que creo yo le hubiera gustado a todo el mundo. Asesino, cuéntanos, ¿por qué estás en Perú? ¿Quién te ha traído? ¿Cuál es el motivo? Bueno, ¿cuál es el gran motivo? Yo ya lo sé, pero quiero que tú se lo digas a toda la gente, por favor. Hemos venido a la final de Supremacía MC Interescolar. Como han visto, hemos venido aquí a todas las ediciones de Supremacía, desde la primera, en la que tuvimos la fortuna de salir campeones, ahí en la final contra Kaiser. Estuvo Arcano, estuvo Carlitos aquella vez, fue el primer torneo. Después vino la internacional, que ya yo estuve de jurado, y ya se hicieron los filtros nacionales en Supremacía, que ganó Stick. Y bueno, y este año que quedé campeón en la internacional, que para mí fue uno de los mejores torneos que hubo en el año, Supremacía. Yo creo que se dio un nivel impresionante por parte de todos. Y se puso a la altura de todas las demás ligas, ¿no? O sea, ya no se vio diferencia entre batallas de otras ligas con Supremacía, ya se vio muy al nivel. Y los raperos tuvieron un buen día, ¿no? Mucho depende de eso, de que tengamos un buen día. Si no tenemos un buen día, pues, aunque te traigas a los mejores de todos los tiempos, pues no sale un buen torneo. Y bueno, y hoy llega la final de un proyecto que es Supremacía Interescolar y Universidades, donde se hicieron filtros con gente de escuelas. Y bueno, esto es con el motivo de sacar nuevos talentos, ¿no? De buscarles una plataforma para impulsarlos, que se motiven, Claro. porque muchas veces el que te vea a alguien que tú admiras, el que te suban un video bien, el que traen un polo de una liga, como que te hace seguir más allá, ¿me entiendes? Como que te hace seguir queriendo dar los pasos, como que es un incentivo para que tú veas que sí estás, aunque para otra gente puede ser nada, ¿no? A mí cuando me daban un polo, yo ya no me quitaba ese polo toda la semana, ¿me entiendes? Yo ese polo lo traía cada que todos bebieran y les decía, este me lo dieron ellos porque rapié, ¿me entiendes? Cuando me ganaba de premio una gorra, esa gorra no la soltaba para nada, ¿me? Porque representaba mi esfuerzo de esa batalla. Y eran premios que no valían ni $10, ¿me entiendes? Pero para un rapero que va empezando, son cosas que después tienen mucho más valor que lo que Claro. puede valer de dinero. Y bueno, yo creo que para los chicos de las escuelas esto es así. Nosotros ahí en México también tratamos de ir a visitar a las escuelas para platicar con los chicos y rapear un poco. Y bueno, va a ser mañana. No, va a ser hoy. Es que estoy pensando, hay que seguir. Va a ser hoy. La biblioteca en la avenida Okay. Abancay, ¿verdad? Abancay, la avenida Abancay, la Biblioteca Nacional del Perú, Supremacía MC, y esperemos que salgan muy buenos talentos. O sea, de verdad yo estoy esperando que me impresione ahí algún chico que lo vea hoy cuaseándolo y que lo vea en un futuro cara a cara, ¿me entiendes? Es como que lo Claro. que a mí me gustaría ver. Empieza a las 4 y visiten la página de Supremacía MC para tener toda la info al día. Justo has tenido la suerte de no solo visitar Lima, sino también el interior del país. Cuéntanos, ¿en qué ciudades has estado? Estuvimos en, bueno, en Lurín, que es aquí mismo, pero un poquito lejos. En Lurín estuvimos ahí patinando un poquito en un parque nuevo que abrieron. Ahí el alcalde me dio la llave de la ciudad y me dijo Ah, sí, reggaetonero. un Sí, video, claro. vi un video. Miyagi. Y bueno, muy, 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 muy buena onda la gente de Lurín. Qué bueno que les hicieron ese espacio, la verdad. La gente de los dirigentes es muy difícil que cumplan lo que les promete la gente, y qué bueno Claro. que les pudieron cumplir ahí con su parque. Después de eso, fue una firma de autógrafos bien grande, un montón de niños, me dio mucho gusto. Y no eran niños que se acercaban porque ya estaban, sino me decían, no, yo veo tus batallas, yo vi esta batalla, yo vi esta batalla. Entonces, me da mucho gusto así ver a los niños, como esa ilusión, así, como decirles cómo estás, ahí chocarles la mano, así, me da mucho gusto. Luego fuimos a
Estuvimos ahí en un conservatorio aquí en el centro de Lima, en San Martín, y un conversatorio, perdón, un conservatorio es para aprender música, ¿no? Un conversatorio, estuvimos ahí también tirando unos temas, luego viajamos a Cusco, en Cusco estuvimos haciendo un torneo 2 a 2 con BTR, la marca BTR que anda muy fuerte por aquellos lados de Arequipa y de Cusco. Estuvimos ahí en su festival, estuvo muy bueno, la verdad, buen nivel, la gente también estaba muy contenta, tuvimos una firma de autógrafos. Y pues nada, pude ir a Machu Picchu, que tenía muchas ganas de ir desde que vine la primera vez, que me era muy difícil, ahorita ya vengo con mucho más calma, con mucho más control y pudimos ir, la verdad, me gustó mucho. Luego viajamos a Huancayo con Rapper School ahí la rompió en Huancayo. Claro, es uno de los grupos más populares allá. Claro, sí, vienen de la gira esta de Europa, que pues, es histórico también, no solo para Perú, sino para Latinoamérica Claro. también, ese paso del rap en español. Y bueno, y en Chiclayo cerramos el día del domingo con un torneo increíble, donde estuvo Ghost, estuvo Papicha, estuvo Faseando Necros, Carlitos. Hubo mucho nivel en ese torneo y la pasamos muy bien ahí en la costa de aquel lado. Tú has tenido la suerte de visitar varias ciudades de acá del país y has tenido también la suerte de participar en diversos torneos en distintos puntos de América Latina, ¿no? Argentina, Chile. ¿Cómo ves el nivel de Perú hoy en día en comparación a otros países? Muy bien, yo creo que ha sacado la cara. Yo creo que se le tenía como fuera de la élite, por así decirlo, considerado. Y en estos tiempos se ha ido ganando como el lugar en cuanto a todos los sentidos, tanto en nivel de raperos, como lo que hizo J ahora en el Quinto Escalón, lo que hizo Necros en Pangea, que fueron papeles muy buenos. Y que no se veía, ¿no? O sea, que Carlitos lo hizo bien, pero no pudo resaltar. Stick lo había hecho bien, pero tampoco pudo resaltar. Y a partir de que J como que dio ese salto de ganarle a The Toque, de J fue el punto ganarle, de para que el hip claro, hop, pero no, el freestyle, pero de no sí, sí, crezca, ¿no? sí, y empezó a ir a God Level, empezó a moverse más a las otras ligas. Yo creo que de ahí empezó a motivar a los demás y ya fue que vimos que salió Necros, que están saliendo ahora Choque también tiene la responsabilidad de dejar a Perú bien parado para que siga esta rueda. Y como te digo, en cuanto a todos los sentidos, porque en eventos, en la Nacional de Perú hubo mucho más gente que en la Nacional de México y estuvo mucho más grande, mucho más producida. Aquí también hay muchas marcas de ropa serias metidas en la movida y allá en México es diferente, ¿no? Es muy, muy contrastante ese caso de que haya tanta población y los eventos no se hagan tan grandes o no haya tanta respuesta. En Pangea hubo gente, pero no hubo así 5.000, sino hubo 1.500, 2.000 gentes, siendo que iban toda la élite del freestyle, ¿no? Es muy, muy extraño en México y bueno, y en Perú me da gusto que esté funcionando, que haya tanto movimiento. Claro, en Perú hemos visto un crecimiento muy, muy grande en los últimos años, justo como tú mencionabas a partir de la victoria de Jota contra The Toque, ¿no? Que nadie se lo esperaba, ¿no? El campeón del 2013.